dos gemelos del lado izquierdo. Sale la jugada, perdón. ¡Ahí, ahí! ¡Pase! ¡Es con todo!
marca. Manda tres del lado derecho, gemelo del lado izquierdo. Sale la jugada. Tiene este pase al centro. Formación. Y en este pase número 2 que le debo.
para comenzar la segunda mitad de este encuentro de Chillines contra Tigres de Coatalco. Viene la patada por parte del equipo verde. La recibe el gol número 15, donde vienen los bloqueos. El regreso que número 24 se deja ir, llegando hasta la llave. Alta, se recala por el lado izquierdo, sale del campo en la un solo receptor del lado derecho, se queda con el corredor, sale la jugada, va a ser un pase, corre con el 18, donde se abre el hueco, va a tener una escena, misma formación, se la deja a su corredor, tiene por el lado izquierdo, sale el hueco, el lado izquierdo se queda con un solo corredor. Sale la jugada, se la deja el corredor, número 35, donde logra mover las piernas, pero le cae más de 3, una vez de 3, y se reanuda el encuentro. Gemelos del lado derecho, se queda con un solo corredor, un receptor del lado izquierdo, va a venir este pase, pasa el largo. Pase pantalla con el número 27, empieza a subir este avance, cuarta oportunidad, solamente dos yardas por avanzar, se la deja nuevamente al número 27, nueve piernas, al parecer ya había acabado, al parecer también primero del lado derecho sale la jugada, se la deja su corredor número 28, donde Barbosa Villa, segunda oportunidad, pero se hace para atrás, va a venir esta presión hacia el colgado, simplemente logra la primera oportunidad, número 26, sale la jugada, se la deja nuevamente, pero así pendiente inmediatamente, logra mover esta ofensa a las cadenas. Sale la jugada, el cual va a clase personal. Se avanza ahí por la banda, pero no, es sacado el área. A la optativa del lado izquierdo. Por la banda. Y está aquí ahí. Sale la jugada, si se deja en una carrera de poder. Para hacer personal el cual va a ir engañando dos veces, pero funciona bien más.
jugada, se la deja a su corredor de poder. Sigue moviendo la pierna, sale los ojos, se pica. Se hinca.